Muy buenas a todos, esta vez os voy a explicar cómo derrotar a otro de los jefes secretos de Kingdom Hearts, Birth by Sleep, y esta vez vamos a enfrentarnos al encapuchado en tierra de partida, y posiblemente este sea el jefe más difícil de toda la aventura, mucho más difícil que la propia reminiscencia de Vanitas, y por ese motivo os voy a explicar detalladamente antes de empezar el combate todo lo necesario para que podamos tener una mínima oportunidad frente a este enemigo. Para empezar vamos a necesitar un montón de comandos de carga eléctrica, de hecho la estrategia se centra en utilizar siempre carga eléctrica, además recomiendo llevar dos cura plus plus por si acaso. Y después también recomiendo sí o sí llevar coraza cura, ya que es una forma estupenda de mantenerse con vida en este combate, ya que este jefe es absolutamente letal, cada golpe quita un montón de vida y tiene unos golpes que son imparables. Sin duda, como ya he dicho, es el combate más difícil de toda la aventura y coraza pura puede ser una forma estupenda de salir victorioso de este combate. Además, ya sabéis, recomiendo llevar también último estertor una vez más, defensor y sobre todo ataque veloz, prisa mágica y en este caso también electro plus, ¿vale? Aumenta el daño de los ataques de rayo, cuanto más equipes, mayor efecto. Y después como llave espada, una que tenga un ataque elevado, por ejemplo Artema o Argavioso, cualquier llave espada que tenga un, no sé, un parámetro de ataque potente valdría. Y la verdad es que Artema cumple perfectamente lo que necesito para este combate. Así que ahora ya sí, mucha suerte porque empezamos uno de los combates más difíciles, o como yo pienso, el combate más difícil de toda la aventura. Hit!
¡Ah!